Bueno, aquí tenemos a Leire Olaverría. Aparte de amiga, Leire, bueno, ya sabéis que es olímpica. La vamos a poder ver en agosto, los días 6 y 7, ¿no? De De agosto, agosto, sí. ahí en Londres. Y bueno, este vídeo más que nada está enfocado para que veáis o que ella os explique por qué, aunque no la veamos con ASOS en las pruebas, sí entrena con la marca ASOS. Entonces, bueno, me gustaría saber qué ella piensa de la marca ASOS, tanto ropa de vestir como para ropa de ciclismo. ¿El aire? Pues la verdad que para mí ASOS ha sido todo un descubrimiento porque, bueno, tanto en mis horas largas de entrenamiento en ruta como en las horas de trabajo específico en la pista, el tema del material con el que estaba trabajando estaba siendo un punto, pues la verdad que un poquito incómodo a veces, ¿no? Y el descubrir la marca ASOS, las badanas, los tejidos, la verdad que ha sido un descubrimiento súper, súper agradable. Y que dentro del sufrimiento que puede ser un entrenamiento para un deportista, pues que tiene que rendir a nuestro nivel, la verdad que es un sufrimiento que la verdad que te permite hacerlo a gusto, ¿no? Y eso es muy difícil y algo que bueno, que en todo momento lo he sabido valorar. Pues nada, ya veis que aparte de, pues nosotros los chicos, pues las mujeres también saben valorar lo bueno. Y prueba de ello tenemos al aire. Pues nada, pues suerte en las Olimpiadas y nada, ya ganar. Nada, muchas gracias y iremos a por todo. Pues nada, muchas gracias.